No en vano Tixla se conoce como la ciudad de las 300 fiestas. El encuentro de la fera. Es una especie de procesión o caminata de diferentes personas, múltiples danzas originarias del estado y de la ciudad de Tixla se dan cita en este momento y en esta fecha. El día 31 de mayo se hace un recorrido con la Virgen en una, ¿cómo le llaman? En una urna. Ah, no, es mentira, no la traen en urna. Bueno, a veces la traen en su cristal y a veces la traen destapada. Pero es un recorrido donde sacan a las calles a la Virgen de la Natividad que tienen en el santuario y hacen un recorrido por las principales calles del pueblo. Y previo a esta fecha se realizan estos encuentros, que son encuentros de danzas y música. La feria del 31 de mayo es una de las ferias más grandes que tiene Tixla. Abarca prácticamente desde el centro de la ciudad hasta el santuario y media cuadra de también o otras calles más de la calle principal, de la entrada principal hacia el santuario también. En esta ocasión se reúnen puestos de comerciantes, comercios de todo tipo, ropa, trastes, de todo tipo de comercios de los que se encuentran en una feria. Además de los juegos mecánicos, la rueda de la fortuna, los carritos, chocones, las sillas voladoras y etc. Es una de las ferias más grandes y representativas de esta ciudad, de este municipio, y siempre se llena de gente. Viene muchísima gente de las diferentes regiones del estado, como son la montaña, la costa grande, la costa chica, el centro y, por supuesto, Tixla y sus comunidades.
Bueno, espero que les esté gustando este videíto. Es solo un pequeño, una probadita de lo que es los festejos en la ciudad de Tixla. Y durante 2 años de pandemia no habían hecho estas fiestas, por lo que ahora que estoy viendo este encuentro, nombre, está enorme, enorme. Tuve que editar varias veces el video, pero sí le corté varias veces porque estaba súper grandísimo.
Hay danzas, esta es la danza de los viejos locos, le llaman, las danzas de los manueles, la danza de los tlacololeros, la danza de los chinelos, la danza de los diablos y muchas, muchas danzas más. Estas de los viejitos locos, creo le dicen. Bueno, son muchísimas las danzas que vienen a estos encuentros. El encuentro se realiza desde la iglesia de la villa hasta el santuario, por toda la avenida. Es un recorrido, son varios kilómetros exactamente, no tengo yo el dato, pero son muchos kilómetros desde la iglesia de la... Donde empieza el encuentro, vaya, es en el Lienzo Charro, que está cerca de la colonia La Villita, y de ahí hasta el santuario, a la iglesia de la Virgen de la Natividad. Todo el recorrido dura prácticamente unas 3 horas, a veces, y a veces más, pero ahora sí se desbocaron muchísimas danzas, como tenían ya varios años sin realizar estos encuentros, fue muchísima gente, y esperemos en Dios que no pase a mayores, que no vuelvan los rebrotes de COVID. Pero sí había muchísima gente. Y claro, la sana distancia aquí no existe, ¿verdad? ¡Vamos a volver! Bueno chicos, yo me despido, espero que les haya gustado el recorrido y los invito para que se suscriban si no lo han hecho y activen la campanita
para que reciban todas las notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo. Espero que les haya gustado, si es así regálenme un like y compartan. Hasta la próxima.